Dani. Gracias por ayudarme. ¿Qué haces? ¿Quieres un poco de agua? Anda, dámelo. Toma. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es agua simple. No me digas que no la habías probado nunca en tu vida. Sabe muy bien. Esta es la oreja de Eva. Ya comprendo, te refieres a la piel. Les contaré. Va y yo nos llevábamos muy bien. Va es una bestia grande, muy grande, más grande que esta misma nave. Va es el sonido que hace, por eso lo llamé así. Va daba mucho miedo, pero día tras día, mientras entrenaba y esquivaba todos sus ataques, nos hicimos buenos amigos. Éramos los mejores amigos. Imagino que fue el primer amigo que tuviste. Sí, pero mi papá siempre se molestaba. Él decía que ser amigo de Ba no servía para entrenar. Por lo que... Una vez mi papá tomó su arma y le disparó en la oreja haciéndolo enfurecer. Ba dejó de ser mi amigo después de ese día. Por ese motivo, quise guardar la oreja de Ba. Hoy hablaste más que de costumbre, Broly. Es la primera vez que escucho una historia tan inocente en este sitio. Debo reconocer que eres muy ingenuo, amigo. Apuesto a que ni siquiera te agrada la idea de pelear. Supongo que naciste con el talento para luchar en batallas rudas, así que tu padre te obligó a entrenarlo, ¿me equivoco? Tu padre es un inepto. De verdad, solamente te ven como un arma muy poderosa, ¿no es así? Quiere utilizarte para vengarse. Es lo más seguro. Tu padre es una mala persona. No deberías hacer todo lo que te dice. No está bien que digan cosas malas de mi padre.